patines para rodar en dirección a sus sueños. Sueños que se van concretando con unión y trabajo riguroso. Filosofía de este grupo de patinaje que hoy cuenta con alrededor de 90 integrantes y cuyo nivel deportivo es realmente sobresaliente. La verdad es que en este club hay deportistas muy talentosas. En años anteriores fueron campeonas regionales en juegos escolares, en juegos intercolegiados. El club Unidos por un Sueño inició su funcionamiento oficial desde el pasado 28 de febrero y el compromiso de padres de familia y directivos ya ha dado frutos en términos de reconocimiento y participación departamental. Hemos venido trabajando, ya tenemos toda la documentación ante la Liga de Patinaje del Ipatín de Antioquia, ya nos admitieron y es así que vamos a participar con 14 niñas en la primera válida Copa Antioquia de Patinaje en la ciudad de Medellín. En este espacio conviven mientras patinan, aprenden mientras desarrollan habilidades deportivas. Pues el grupo está muy bien, está excelente y hemos aprendido mucho. Muy bueno, que es un grupo bastante completo, bastante bueno, porque acá nos enseñan las técnicas que debemos tener para ser unas grandes patinadoras. Nos ha enseñado cómo hacer bien la posición, cómo hacer bien la resistencia y nos ha enseñado muchas cosas que nosotros también hemos aprendido. He aprendido a trabajar en equipo porque aquí estamos todas las niñas de intermedios, de avanzados, de todos. Sueños que toman forma en cada participación, en el apoyo decidido de sus padres. Niños y niñas que quieren ser grandes en uno de los deportes que más logros le ha dado al país. Quisiera ser patinadora profesional, si lo logro. Tengo que esforzarme mucho y luchar mucho. A mí me gustaría estudiar la geología o ser patinadora profesional. Ser campeona mundialista, que nadie lo ha hecho en el mundo.